Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario, alcalde de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Isabel, bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué le ha parecido las manifestaciones que hubo el pasado jueves 19 de julio en toda España, también aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la cual usted estuvo presente? Pues multitudinaria, yo creo que es la antesala de lo que puede ser septiembre, calentito, ¿no? Ya hay algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, que ha dicho que el día 26 de septiembre algunos sindicatos nacionalistas van a hacer huelga general, y aquí todo indica que igual, porque hay una respuesta masiva de la población a las manifestaciones y a la política de recorte que se está llevando a cabo sin sentido por parte del gobierno de España. Y en ese sentido, pues creo que septiembre seguramente, no lo sé, pero seguramente tendremos o caminemos hacia una huelga general, máximo es cuando en septiembre lo empezaremos a notar todo, ¿no? Porque subirán las eléctricas, subirán los libros de texto, subirán, arreglado a todo el incremento que supone, las tasas universitarias subirán, los impuestos indirectos subirán y, bueno, todo hace presagiar. Bueno, la reforma laboral no está dando los frutos, está pues cada día más desempleo, y eso va a hacer que la ciudadanía salga a la calle a protestar, desde luego. Y un paro no nos lo podemos permitir porque el país está como está, una huelga general, pero desde luego si no hay respuesta del gobierno de la nación, pues algo tendrá que hacer la ciudadanía. Otro tema también importante la semana pasada es la última perla que ha sacado el ministro de Justicia, el señor Gallardón, sobre el supuesto de no abortar en caso de malformación del feto. ¿Cómo lo percibe usted? Hombre, fatal. Yo creo que nos retrotraemos a años luz, ¿no? Me parece que entramos en la cámara del tiempo y hemos retrocedido y vamos a retroceder, y de manera muy rápida, ¿no? Yo creo que es evidente que el gobierno que nos está gobernando, mal gobernando, pues tiene una clara ideología política, y eso se nota en los recortes, en cómo está haciendo los recortes, y se nota también y muy claramente en su postura ante la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que este señor pone a los pies de los caballos a muchísimas mujeres, mujeres que utilizan pues los servicios públicos para poder interrumpir su embarazo, máxime si es diagnosticada con una malformación del feto, con lo que si este señor aventura que esa malformación no va a ser indicio para que pudiese interrumpir su embarazo, pues pone a muchísimas mujeres a los pies de los caballos, sobre todo aquellas que tengan dinero, saldrán fuera, irán a pagárselo, y otras pues irán a clínicas abortivas clandestinas, o en el peor de los casos, a lo que ya conocíamos de antaño, ¿no? Aquellos engüentos que se hacían, o aquellas barbaridades que se hacían a las mujeres poniendo en riesgo su vida para intentar pues interrumpir ese embarazo no deseado. Porque, pero ya sí. Nos retrotraemos incluso antes de la ley de supuestos, es decir, que estos señores ni tan siquiera creen los supuestos. La ley de interrupción voluntaria del embarazo tiene una primera fase que es la ley de supuesto, es decir, aquellos casos en los que se podía interrumpir el embarazo, violación, malformación del feto, incluso alegaban también posturas psicológicas, enfermedades mentales de la madre o antecedentes de enfermedad mental. En ese sentido, había unos supuestos que hacían que se pudiera interrumpir el embarazo. Luego vino la ley de plazos, que es que puedes interrumpir el embarazo mientras no cumplas un determinado tiempo. A partir de un determinado tiempo no puedes interrumpir el embarazo. ¿Vale? Por ejemplo, es que hay mucha leyenda negra. A los 7 meses no se puede interrumpir un embarazo. Ni ahora, ni con una discapacidad, ni con nada, ¿no? A partir de, me parece que son 4 semanas, es cuando ya no se puede interrumpir el embarazo. 4 o 8 semanas. Más o menos, sobre los 2 meses y medio más o menos. Entonces, a partir de ahí, sea como sea, no se puede interrumpir en este país el embarazo. Por lo tanto, estamos ante una ley de plazos que avanzaba un poco más a la ley de supuestos, un poco más, tampoco es que nos fuimos muy adelante. Pero sí que es una herramienta útil para que muchísimas mujeres que abortaban pues tuvieran una cobertura jurídica a la hora de poderse defender y no ser encerradas en cárceles por haber
interrumpido su embarazo porque consideraban que no era el momento, ¿no? Y ahora, pues volvemos, como te digo, a la máquina del tiempo. La máquina del tiempo la ponemos hacia atrás y yo creo que nos vamos hasta antes, mucho antes del franquismo, porque incluso en el franquismo la interrupción del embarazo en caso de que hubiese una malformación del feto era obvia, ¿no? Es ideología pura y dura y es un mandamiento de la Iglesia que lo tenía pendiente el gobierno de la nación. Y de las organizaciones pro vida, porque ha contentado pues, a ese sector de esa población, ¿no? Pero que toda esa gente viene, viene toda en un ámbito muy concreto que es la Iglesia tal y como lo que es bastante conocemos. Llamativo, doña Isabel. Pero lo siguiente va a ser el matrimonio homosexual. Entre parejas del mismo sexo. Eso es indiscutible, independientemente por constitucional, ha dado la razón a los que lo teníamos, a los que pusieron matrimonio como nombre a esa relación entre personas del mismo sexo que quieren jurídicamente pues que aparezca como matrimonio y eso le da unos derechos y unas obligaciones, por supuesto, pero unos derechos también de ciudadanía. En este sentido, pues, lo próximo será eso. A mí no me cabe duda. Van a por la ideología, pues al perdido todo le conviene, es lo que creo que es su planteamiento, ¿no? Es decir, en una época, en 6 meses, 7 meses, la dilapidación del gobierno del PP es inaudita. Nadie hoy por hoy daría un duro por votarle a esta gente. Pero ellos aprovechando que esto pasa, pues vamos a hacer todas las grandes reformas antes de que en el 2015 vengan unas elecciones generales, ¿no? Y esas grandes reformas poco a poco se van introduciendo en la ciudadanía, la van asimilando como normales y cara al 2015 pues abriremos un poco el abanico para poder presentarnos a las elecciones. Esa es la filosofía y ahí está todo el programa oculto, que no era tan oculto, que lo veníamos diciendo, que había retrocesos importantes, que el papel de la mujer tradicional de vuelta al hogar, de no salir a trabajar, por ejemplo, pues la reforma está clarísima, ¿no? Ya se carga hasta incluso las bonificaciones a la violencia de género. Pero hay un papel tradicional de la mujer de vuelta a la casa. Esta es una segunda etapa que es pues, la interrupción voluntaria del embarazo, la decide el Estado como si la mujer fuese menor de edad. No, bueno, hay menores de edad que tienen más derechos sobre su cuerpo que las mujeres en estos momentos, como si fuésemos ciudadanas de segunda en una sociedad donde tienen que elegir por nosotros lo que queremos en nuestro cuerpo o no queremos en nuestro cuerpo. Y eso es lamentable, porque para todo el movimiento feminista, y habrá que ir pensando en salir a la calle el movimiento feminista, estos son un retroceso agigantado hacia atrás. Y detrás de esto hay, como te digo, una idea clara, una ideología del papel tradicional de la mujer, la familia nuclear, toda auspiciada por un ámbito del más conservador del Partido Popular en estos momentos, incluso más conservador que muchos populares en Europa, porque esta Europa se lleva las manos a la cabeza con esto. También no deja de ser una cortina de humo en un momento dado donde la prima de riesgo la tenemos en 549 puntos que tuvimos el pasado domingo, lunes, con lo que eso era una manera de desviar también la atención de la ciudadanía y ponerla en otro foco, que por cierto ellos lo tienen claro. Pero este país está sufriendo de golpes de un lado y de otro y el señor Mariano Rajoy no es capaz de enderezar este barco, no es capaz. Por mucho da golpes de timón una y otra vez, pero no es capaz de dejarlo recto y trazar una ruta. Y en este sentido Europa también nos está mirando con desconfianza, porque tampoco el gobierno español ha sido claro a la hora de decirle a Europa exactamente lo que quiere y de transmitir confianza a los mercados. Tenemos un bono con respecto a Alemania de 7,40. Recuerden ustedes que la prima de riesgo cuando estaba a 325 le pedían la cabeza al señor Zapatero, a 325. El Partido Popular, un día sí, otro día también, que se fuese, que tenía que dimitir, que tenía que adelantar las elecciones, que no era un gobierno que transmitía confianza, que no era un gobierno que diese confianza a los mercados, que tenía que presentar las elecciones generales anticipadas. Y en este caso estamos en una prima de 549 puntos que estuvimos el domingo, ahora está un poco más en 519, pero estamos pagando una deuda, tenemos una deuda a 10 años
que no vamos a poder soportarla como esto siga así hasta en octubre. La fecha es octubre, pero si seguimos con esta prima, no vamos a poderla soportar y vamos a caer. Y eso vamos a ser mucho más intervenidos, ¿no? Si a eso le unes el pánico que en estos momentos hay en algunas comunidades autónomas, que ha provocado otra vez que los mercados dejen de confiar en nosotros. Algunas de ellas del PP, como Valencia y Murcia. Valencia y Murcia y Ciu, que también es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos, ¿no? La derecha catalana. Ahí no hay otra cosa. La derecha catalana. Y en este sentido, ese pánico también ha hecho que los mercados dejen de confiar. No parece que haya un liderazgo del señor Mariano Rajoy en las comunidades autónomas, ni tan siquiera de las de ellas, para poder controlar a su gente y decir, vamos a ver, vamos a hacer algo consensuado en todas las comunidades autónomas y no que cada uno salte tirando la sardina para su ascua, ¿no? El tema del aborto pues nos sitúa a la cola en países europeos, en países donde teníamos pues antes con la época de Zapatero muchísimos avances. Hemos tenido la avanzadilla en derechos sociales fundamentales como la ley de la dependencia o la avanzadilla en políticas de igualdad. Tanto la ley de igualdad es un hito en toda Europa a favor de la mujer en el mercado laboral. Además, en Bruselas nos las ha pedido para prácticamente copiarla. Y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que es otra de las leyes que daba cobertura, y recuerden que muchísimas mujeres por haber interrumpido su embarazo fueron perseguidas y fueron llevadas ante la justicia por eso precisamente. Yo creo que este país ha avanzado tanto como para que eso no vuelva a ocurrir. Con esta ley de plazo lo que está provocando es eso, y además poniendo riesgo a muchísimas mujeres. Como te digo, no van a poderse permitir el lujo de algunas, como el Partido Popular, que van a Londres a abortar. Hay muchísimas mujeres aquí que no van a poderse permitir el lujo ese y van a utilizar clínicas clandestinas o hacer los encuentros de la vieja que hacían antes para intentar provocarse un embarazo, que muchas veces provoca riesgos de su vida. Entonces, ¿qué quiere el PP? ¿La mujer en la casa y con la pata quebrada? No sé. Sí, es lo que la mujer en la casa es el papel tradicional de la familia nuclear, que es hombre, mujer y niño, todos muy tranquilos en casa. El varón cuando llega, pues se encuentra su sofá y su comidita hecha, y la mujer en tareas domésticas. Y además te abocan a ello, porque entre otras cosas la reforma laboral pone el pie encima de la mujer con la movilidad territorial, cuando todos saben que en este país conciliar significa conciliar mujeres, porque todavía la corresponsabilidad no está dada. Hombres y mujeres no se distribuyen las tareas del hogar. Porque hay mujeres también que dicen, mi marido me echa una ayuda, es una ayuda. Realmente la misma mujer está utilizando ese adjetivo. Hemos avanzado muchísimo y la sociedad ha tenido campañas para que eso sea así. Desde las instituciones ha habido muchas campañas a favor de la corresponsabilidad, es decir, de ser corresponsables ambos, hombres y mujeres, en las tareas domésticas para que ambos tengan tiempo suficiente para su vida personal y su vida laboral. Es de eso de lo que se trata. Hay muchísimas mujeres formadas en nuestro país que, claro, que ahora se encuentran con una reforma laboral que hoy las tiene aquí, mañana ya y pasado allá. Y la corresponsabilidad no es un hecho cierto, porque ni hay guarderías suficientes para atender a niños de 0 a 3 años, que es el caso, o ni hay residencias para atender a personas mayores, y todo eso tradicionalmente lo ha tenido la mujer. Y eso no ha cambiado tanto. Son las mujeres las que están atendiendo a los niños y a las personas mayores. Y no decimos que no se tenga, pero tiene que haber una corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Yo conozco de mujeres que atienden a su suegra, que son dependientes, y que son ellas las que atienden a sus mujeres. De hecho, nosotros hicimos una campaña, estando en el Cabildo, con respecto a los micromachismos, donde divulgábamos el papel de la mujer tan sutil a la hora de asumir ella misma las desigualdades que existen. Pues a tu madre la atiendo yo, tú estás tranquilito viendo el fútbol con tus amigos. O sea, a su suegra. Efectivamente. Y encima, ese papel tradicional que muchas veces muchas mujeres no se dan cuenta y que como automáticamente lo han visto, como que conduce un coche, ¿no? Como ya lo conduces automáticamente, no te das cuenta porque curvas pasas, porque tienes el automático puesto porque desde pequeñita te lo han enseñado. Para eso hace falta que las instituciones remuevan obstáculos a la hora de que la mujer pueda liberarse de algunas cargas que son muy pesadas porque no pueden soportar
el tema de conciliar vida personal, familiar con profesional. Y eso es así. Y en caso si también, papel, si trabajando el hombre y la mujer, siempre renuncia a ella, porque es la que menos cobra. La que menos cobra, la que tiene una jornada parcial, la que puede, la que tiene que conciliar nuevamente. Ese papel tradicional lo vemos reflejado en que a nivel institucional, el gobierno de España en estos momentos, hay un retroceso. La ley de la dependencia, evidentemente, quien más afecta son a las mujeres. No solo porque son más mujeres las dependientes, porque cumplimos años más largos, que un juez nos acusaba de eso, de que teníamos que pagar más porque durábamos más, caramba. Que insolidaria, que teníamos que, insolidaria. Pues ese papel tradicional que la institución en este momento, el gobierno de España, trata de imponernos es quitar la ley de la dependencia y llevarla al mínimo extremo. Por supuesto, la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, no decidir sobre tu propio cuerpo, es eliminado. Vamos, había una chica que dice, pues con menos que nos falta que nos pongan un burka, ¿no? Si nos descuidamos nos ponen un burka, para que no seamos objeto del deseo tampoco, ¿no? En ese sentido, pues, la eliminación de los colegios de 0 a 3 años, también la no apuesta por las guarderías municipales, todo eso, hace que ese papel de la mujer vuelva obligatoriamente de retorno a casa, porque son muchas las tareas y mucha la carga y la mochila es muy pesada como para poder encima pues tener una profesión desarrollada, ¿no? Porque entre otras cosas, las empresas ahora con los expedientes de regulación de empleo te pueden cambiar de puesto de trabajo nada más que con 15 días de antelación. Eso te va a traer a ti unas consecuencias importantísimas a la hora de tener a tus hijos en el colegio, de tener tu madre atendida, todas esas cosas. Porque la ley de dependencia está clarísimo que ahora mismo está suspendida. Está muerta prácticamente la ley de la dependencia y no se van a atender en los próximos años, según el gobierno del señor Rajoy, a personas mayores que tengan una dependencia moderada o una dependencia de grado 2, que le decimos, ¿no? Sí. Y si eso no es así, pues alguien los tendrá que atender. Hablando si del encima tema, le quitas la famosa paguita que dice el secretario de Estado de Bienestar Social, que hay que tener, suspendes eso, pues poco margen le queda a las mujeres para poder salir de esa espiral en la que se encuentra, que es que no puede acceder a la carrera profesional, a su desarrollo profesional, porque está impedida por todos esos obstáculos. Y no lo elige libremente, por hablando supuesto. Usted de la ley de dependencia, también se contradice con el tema del embarazo. Del embarazo, ¿no? Es que encima... Lo cortas por un lado y quieres que la mujer dé a luz a un feto con una malformación genética, no, de la cual, perdona, ya muchos neurocirujanos, entre ellos un neurocirujano infantil con 28 años de experiencia, Javier Esparza, en determinados medios de comunicación de tirada nacional y digital, habla de que el ministro no sabe lo que está hablando. O sea, pues no. Distrofias oculares, muchísimo tipo de patologías que jamás se va a recuperar. Aparte de eso, que lo que usted está comentando es bastante llamativo, contentando a ese tipo de población. No solo someter a una mujer a un embarazo durante 9 meses sabiendo que tiene un feto malformado en su vientre, que eso tiene una carga psicológica muy importante en la mujer, además la condena encima a no querer vamos a ver, el querer bebé sano en este mundo parece que te condena a ti, mujer, a ser insolidaria con todas las personas que sufren una diversidad funcional en este país. Parece que ha puesto una cosa encima de la otra, cuando no tiene nada que ver. Cuando encima, donde tú tienes que poner el acento de todas aquellas personas que tienen una diversidad funcional, una persona con discapacidad, ponerle las herramientas suficientes para que pueda acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que otra persona, a asistencia sanitaria, social, igual que otra persona, para que pueda tener esas barreras que tiene la discapacidad y que hoy por hoy no tiene asumido este gobierno. Y encima se nos acusa a las mujeres de ser lo suficiente, unas despiadadas, poco menos, que no tenemos, queremos interrumpir el embarazo porque hay una malformación del feto, y eso hace que nosotros estemos en contra de las personas con discapacidad. Es que es increíble cómo este señor manipula el sentido de sus palabras, condenándonos a todas a eso, a otra vez sentirnos culpables de algo que no es nuestra culpa. Que es que él encima no se atiende a la discapacidad, y hay que ver que están reformando la ley de las personas con diversidad funcional para hacerlas poco menos que llevarlas a cámaras de gas y gasearlas, porque
prácticamente pierden todos los derechos. Lo último fue la prestación que tenía por ser persona huérfana, que se ha cargado esa prestación, y esas personas con ese dinero podían tener un tutor que les atendiese, en el mejor de los casos, porque es un dinero muy poquito, estamos hablando de 300 y pico euros. Con ese, con el mejor de los casos, podían tener un tutor para que les levantase de la cama, les pudiese bañar, la pudiese sentar en una silla de ruedas y se la pudiese llevar a la calle a ver el sol del día. Y eso se lo acaba de cargar. ¿Qué me cuenta el señor este? ¿Pero qué me cuenta? A mí este me enerva este tema, porque veo que nuevamente hay un componente ideológico importante, y de un señor que presumía de ser progre, que presumía de ser progre, y que muchos lo vieron como progre. Y es un... Sí, sí. Y la ministra... Un lobo disfrazado con piel de cordero. Un lobo disfrazado con piel de cordero. Y la ministra Mato, ¿dónde está? Está escondida, porque realmente no se le oye. Y es la ministra de Sanidad. Pues no se le oye, porque aquí hay algunos que quieren ser las estrellas del universo, ¿no? Uno es el señor Soria, que viene, que a mí no me parece mal, pero que vengan los incendios que se han provocado en Tenerife, si no es el ministro que tiene que ver con medio ambiente. A mí me gustaría que viniera el de medio ambiente, que un poco... No él, en plan, voy a ver cuántos votos saco y cuántos salgo en la tele, aprovechando que en estas islas se queman, pues encima han tardado los medios aéreos nacionales, han tardado hasta 32 horas, pero bueno. Pero también aquí en Gran Canaria, perdón, no interrumpa, el presidente del Cabildo también ha dicho que esperamos, que él espera que Dios le ayude. O sea, vamos a ver, en el tema de incendio, claro, y entonces después hay unas declaraciones también de profesionales del medio ambiente. Hombre, no diga eso de Dios, o sea, está bien que Dios también le ayude, pero también ponga usted medios humanos y materiales, ¿no? Claro, porque Dios dice, ayúdate, yo te ayudaré si tú te ayudas, ¿no? Increíble. De todas maneras, la cuestión de fe no deja de ser algo personal del señor presidente, vamos a ver. Cuestión de fe. Que se apliquen los mandamientos, entonces, ¿no? Que hay un montón de mandamientos que se los apliquen. Le quería también comentar también que ayer bastantes familias de Madrid recurren el decreto de la ley de dependencia ante la Audiencia Nacional, porque consideran que ya tienen ellos unos derechos adquiridos en este tema de los grandes dependientes, los dependientes y también de sus familias y cuidadores. Sí, sí, vamos a ver, hacer una ley, la ley de autonomía personal, ayuda a la dependencia, es una ley que tiene ámbito jurídico, que está en vigencia, que no ha sido abolida y que ahora mediante un real decreto tratan de cargársela. Pero empezaron con los moderados, pero es todo, porque ahora mismo está todo paralizado y es lógico que aquellas personas, y yo creo que en general la ciudadanía y creo que incluso partidos políticos tendrían que personarse en esta causa, porque estamos hablando de las personas más vulnerables que existe en nuestro país, que son aquellas que tienen una discapacidad y que necesitan de terceros para ser atendidas. Personas encamadas, personas mayores que le estamos haciendo la ayuda a domicilio a través de los ayuntamientos, el plan concertado de prestaciones básicas baja, se ha recortado de manera estrepitosa, muchísimos ayuntamientos ven, yo creo que con desesperación, como no pueden atender a personas solas, que lo único que le llega es una ayuda del ayuntamiento a través de una ayuda a domicilio, o prepararle la comida, una comida al día. Tampoco no estamos hablando de que estábamos boyantes, al contrario, estábamos muy mal. Lo que pasa es que ahora estamos requete mal. Sí. Y eso va a hacer que muchísimas personas que están solas, que necesitan a una persona para que les haga la comida, para que la entienda la casa, para que lo tenga limpio de manera higiénica, pues no lo vayan a tener. Y es normal que se presente. Y yo, la verdad, que aplaudo esa iniciativa, porque desde luego hay derechos que son adquiridos que no se los puede cargar por mucho que venga el Partido Popular con su gran mayoría, que tiene mayoría absoluta, ¿no? Y bueno, y Valencia también ha pedido el rescate. Valencia está en quiebra total. Sí. Valencia nos vendieron la imagen de que era la... Fiesta todo el día. Ella fiesta. Sí, sí, no. Y el ejemplo a seguir de todas las comunidades autónomas, donde había todo el día arquitectos, diseñadores de grandes ciudades. Mallorca también era un ejemplo a seguir también. Sí, sí, míralo ahí. Con Ya Me Mata. Madre mía, pero fíjate que no son unos modelos, ya han presumido toda la vida de ser modelos de gestión extraordinario. Tenemos el estadio de Valencia, el Mestalla,
sin hacer un ¿cómo se llama? Un estadio, macroestadio, que de un diseñador que no recuerdo ni el nombre, pero que eso costaba una barbaridad y tenemos como 7 mil millones de deuda por ese estadio sin acabar. Y solo tiene Valencia y eso había que pagarlo. Y el boom de la construcción, a nadie se le esconde que estaba en Valencia con la especulación de todo el suelo que hubo. Claro, eso ha caído como naipe y ahora pide el rescate. Hombre, yo creo que aquellos que presumían de tener dinero a mansalva, de tener la Fórmula 1, que se hizo, vamos, poco menos que Mónaco, era Valencia, ¿no? Creo que ahí sí que es verdad que el gobierno de la nación sabía que las comunidades autónomas eran deficitarias. Cuando le echaban la culpa al señor Zapatero del déficit que tenía la administración del Estado, hombre, ellos sabían los déficits con los que contaban esas comunidades autónomas. Y ahí estaba el verdadero problema, y problema que tiene que ver con gestores del Partido Popular. Porque pongamos el ejemplo de Andalucía, que tiene un déficit importante, pero que no llega a niveles para nada como Valencia. Su déficit está en base a la prestación de servicios a las personas. La ley de la dependencia, donde más se ha desarrollado, es en Andalucía. Los medios que se tienen en Andalucía y a los que no quieren renunciar, por mucho que diga el gobierno del Estado, porque el gobierno del Estado está con un machete amenazando un día sí, un día no, el señor Griñán ha dicho, déjeme usted de amenazar, ya está bien, porque usted está atentando con las comunidades contra las comunidades autónomas y contra su forma de gestión de las comunidades autónomas, que para eso nos hemos dado un estado de comunidades autónomas. Y su déficit, que no es el de Valencia, es en base a la prestación de servicios que se han dado a los ciudadanos. La ley de dependencia, como te digo, la cobertura es, vamos, a copiar los colegios de 0 a 3 años, los niños, a copiar. Es decir, que hay una apuesta decidida por los servicios sociales, fruto también de toda la izquierda que lleva en Andalucía mucho tiempo gobernando. Y eso contradice lo que tiene Valencia por el otro lado, que es todo lujo, todo cara al exterior, todo cara a lucir una gran ciudad, que es Valencia, pero que también no ha sido controlado su gasto y se han vivido a todo tren durante mucho tiempo. Murcia, pues, Murcia fue el primero que habló del copago, del repago. Galicia ha sido una comunidad que también, Cataluña en estos momentos, pues ha rebajado todos los servicios habidos y por haber, y lo que te queda, Moreno, porque los catalanes son de aquella manera, ¿no? Otro tema también importante es el tema de que usted percibe que hay un líder de izquierda fuerte, contundente, que desde el momento que habla la señora Cospedal o el señor Wert salga a los medios de comunicación y le eche mojo con Morena al tema. Mira, yo te soy sincera, yo fui de las que pensaba que como líder del Partido Socialista queríamos cambiar, ¿no? Porque también a la ciudadanía teníamos que darle una estampa nueva y más escorada a la izquierda, porque la política de izquierda es nuestro fundamento, es nuestra bandera, ¿no? La llevamos ahí. Hombre, yo creo que hemos sido un poco suaves a la hora de plantar cara al Partido Popular. A lo mejor porque somos conscientes de la enorme crisis que sufre este país, pero desde luego nada pasa por los recortes en el ámbito social. Creo que en estos momentos la ciudadanía espera algo más de nosotros, de la izquierda, de este país, y creo que tenemos que ser contundentes. Y convencer a ese electorado de izquierda o a Yo ese creo que le. simpatizante de izquierda que están descontentos Efectivamente. con la actitud, O con la sea, actitud tibia del esa Partido posición Socialista. ambigua, Sí, ¿no? ambigua la hay. Ambigua. Yo creo que. Porque el Partido Socialista no es cualquier partido, es un partido responsable cuando llega, además, con opción a gobierno. Es decir, se puede ser irresponsable sabiendo que no vas a llegar nunca al gobierno. Entonces tú puedes decir por esa boquita todo lo que te dé la gana. El Partido Socialista es un partido con opción de gobierno nuevamente. Y por eso va con pies de plomo a la hora de hacer manifestaciones que le gustan a la ciudadanía, pero que luego en la realidad son difíciles de ejecutar. Pero eso no da pie a que no seamos beligerantes con temas tan importantes como pueden ser
pues todos esos recortes sociales que afectan a los ciudadanos, la prestación por desempleo que se rebaje, ¿a quién va a beneficiar eso? El incremento del IVA, ¿quién en estos momentos va a beneficiar el incremento del IVA? Estamos en una segunda recesión y no vemos la luz al final del túnel. La luz puede estar por la izquierda, puede estar por la derecha, y esto nos están enfocando a la derecha y no claramente que veamos la luz, está claro. Pero yo creo que hay otra forma, Hollande tiene otra forma de hacer en Francia, y nosotros podemos ser la izquierda que necesita estas, porque los partidos políticos son una herramienta útil a la sociedad. Desde el momento que no seamos útiles, nos mandan para casa, así de claro. Y los ciudadanos hoy que están saliendo a la calle reclaman pues medidas que protejan a los más débiles, que haya un colchón para tener medidas para eso y no que los banqueros al final sean recompensados por su mala gestión y se pongan los dineros que pagamos todos. Uh-huh. Yo creo que ahí también nosotros teníamos que hacer una fuerza importante dentro de Europa para que sea desde Europa quien diga quién es el que el rescate a los bancos lo paguen los bancos directamente y no lo paguen los ciudadanos, como está pasando en este país, que lo vamos a pagar los ciudadanos. Y ahí en Europa teníamos que haber hecho mucho más presión para que eso fuese así. No cabe duda que en estos momentos quien está gobernando es el Partido Popular por una mayoría absoluta y son ellos los que tienen que tomar la rienda. Pero como te digo, es un barco que va a la deriva, que un timonazo para allá, un timonazo para acá, y no termina de cuadrar el barco en su senda. Y lo peor es que estamos haciendo aguas por un montón de sitios. Uh-huh. Que nos está entrando agua en la sala de máquinas, yo pongo el símil eso, y vemos que poco a poco nos estamos hundiendo mucho más y no encontrar mucha gente desesperada, y sobre todo porque no hay confianza, en que hay encuestas por ahí que a los ciudadanos le dicen: ¿usted qué cree, que dentro de un año estaremos mejor o peor que ahora? Y la respuesta es: estaremos peor. Peor, sí. Y eso genera mucha desconfianza, mucha depresión en los ciudadanos y las ciudadanas, un estado apático, y eso es malo, muy malo. Y eso es la recesión que nos afecta a nosotros personalmente. Esta semana también se llevan las mociones al último pleno de cara antes de las vacaciones. ¿Qué mociones va a presentar el Partido Socialista en el Cabildo? Pues mira, nos viene a colación muy bien, porque la teníamos presentado el mes pasado, pero no dio tiempo a sacarla, que es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que nosotros no vamos a defender, porque es una ley de plazo que no es la mejor, pero sí que es una ley que da cobertura jurídica, como decimos, a muchísimas mujeres. Creemos que en estos momentos desde el Cabildo también hay que pronunciarse, porque nosotros, entre otras cosas, tenemos políticas de igualdad, en los servicios sociales tenemos violencia de género, aunque no en el entorno propiamente de la ley, sí que afecta a muchísimas mujeres de Gran Canaria. Y por eso vamos a llevar esa moción donde pedimos que no se reforme ni un punto ni una coma esa ley, ¿no? Que es viable y que da cobertura, como digo, jurídica a muchísimas mujeres, y además que pues a nadie se le esconde que tenemos una red también de hospitales que en estos momentos practican la interrupción voluntaria del embarazo y que están ahí, que ahora hay muchísimas profesionales que se van a parar y van a decir stop, porque yo no me quiero ver en una condena o en llevándome a la cárcel a un médico porque practico una interrupción voluntaria de un embarazo, pues sencillamente porque una mujer está en su derecho de decidir mediante unos plazos si quiere interrumpir ese embarazo, bien porque el feto esté mal formado, bien por otra causa que siempre es asumida, ¿no? Pero que sean esos plazos. Fuera de ahí no se puede, no se puede interrumpir el embarazo. Y luego también llevamos otra moción que tiene que ver con el repago, porque nosotros consideramos que no es un copago, que es un repago, es decir, la sanidad. El señor Rajoy dijo en su programa que no lo iba a tocar, que era una pieza clave la sanidad, intocable. Y bueno, se ha desdicho de todo lo que el programa electoral decía. Decíamos nosotros también que había un programa oculto, que no lo daba la ciudadanía, porque si no, no lo iban a votar, vamos, nadie, ¿no? Pero bueno, lo estamos viendo. Yo creo que el repago, como te digo, apareció por primera vez, lo dijo el señor presidente de la Mancomunidad de Murcia, de la Comunidad de Murcia, del Partido Popular, lo dijo antes de que se viese que esta crisis y tal, con lo que tenía
un componente ideológico en el tema. Sí. Y nosotros pensamos que el repago afecta a las personas mayores, sobre todo porque son las mayores consumidoras de medicamentos. Los ciudadanos que tenemos entre, por ahora, ¿no? Yo pongo comillas y además toco madera, ¿no? Pero los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos una edad joven o adulta utilizamos menos el servicio sanitario. Se supone que no tenemos los achaques que tenemos y que lo más está utilizando son las personas mayores y son ellas las que están afrontando el repago únicamente, prácticamente ellos. Porque un joven, como te digo, 18 años, a no ser de que tenga un problema ya específico, pues no consume los medicamentos que consumen las personas mayores o las personas que tienen una dependencia progresiva o cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido creemos que el repago daña a las personas más vulnerables, a las menos que pueden mantener el sistema, y creemos que tiene que haber una vuelta atrás y que la sanidad tal y como la concebimos, universal, gratuita, para todos los ciudadanos, estén donde estén, en la comunidad donde estén, tiene que tener un trato igual, y además pues la dispensación de medicamentos, que lo podemos llamar, bueno, hay otras fórmulas, ¿no? Como pueden ser las marcas blandas en medicamentos que existen, o una industria farmacéutica que se concentre también de manera concentrada para que el abaratamiento de los precios sea redunde en la tarifa que pagan las administraciones por las medicinas. Creo que hay otras medidas que el repago, y por eso vamos a presentar eso, para que haya una marcha atrás en el tema del repago, ¿no? Y también el tema de la cámara. La cámara IP, ¿vale? Sí, a propósito, que también estamos en un momento estival, ¿no? En verano, donde hay noticias que salen muy bien rápidamente. El tema es evidenciar que tenemos una falta de seguridad, por así decirlo, de buceadores en esta isla, que hay islas donde tienen cámara hiperbárica, que es una cámara para descompresionar a los buceadores, es decir, para que puedan después no tener problemas, sabiendo que tenemos un turismo que es subacuático y que tiene que ver con todo el paisaje que tenemos marino, pues pedimos al Cabildo que estudie la posibilidad de poner una cámara hiperbárica en la isla de Gran Canaria, que otras islas la tienen y está, ¿no? Y no sé si a lo mejor compete solo al Cabildo o al Gobierno de Canarias, pero está clarísimo que es bueno tener eso porque cubre riesgos que de otra manera pues no tendríamos, ¿no? Otro tema importante, ¿en qué se ha avanzado menos? Nosotros sí. Quitamos una moción que llevábamos con los remanentes, los 6.300.000 del Instituto Sociosanitario de este pleno, porque lo llamamos a comisión de pleno, que es otro de las comisiones que podemos sacar iniciativas. Llevamos a la comisión de pleno que los 6.500.000 que sobraban del Instituto Sociosanitario, que dejaron de invertirse en el plan de mayores, de atención a mayores dependientes, volvieran a redundar en el Instituto Sociosanitario. Porque ahí no se ha avanzado nada en lo que es política sociosanitaria. Está dinero. Totalmente estancado, pero hasta límites insospechados, ¿no? Aquí no se mueve nada bajo el sol. Lamentablemente tiene uno que oír del propio consejero del Cabildo que aquí, si una persona mayor no se muere, no hay una plaza disponible para otra persona mayor. Y eso es terrorífico, porque que lo diga el propio consejero del área y que no se preocupe en gastar 1.500.000 de euros que tenía para el plan de mayores de atención a la dependencia, que lo tenía en su presupuesto y que no lo puso en marcha, desde luego, pues habla mucho de la paralización absoluta que existe en el Cabildo de Gran Canaria con respecto a las políticas de mayores. A eso únele ahora el recorte de la ley de la dependencia para que tú veas el desastre mayor que pueda haber, porque hay muchísimas personas que no van a ser atendidas por el Cabildo, porque sencillamente no hay plazas ni proyección de plazas. Y tiene que ver el Gobierno de Canarias aquí, pero también tiene que ver el Cabildo, que ha tenido dinero para ampliar. Lo llevamos a la comisión de pleno, como te digo, y no has aprobado porque doña Rosa Rodríguez dice que no, que es la consejera de Hacienda, ha dicho que no, que las partidas estas, pues algunas están ya puestas otra vez. Claro, si no te lo gastas el año pasado, lógico que en el presupuesto del 2012 vuelvas a ponerlo. Pero lo que nosotros decimos, lo que no te gastaste el año pasado, que redunde nuevamente en crear plazas, en mantener plazas, en coger plazas concertadas, porque hay un déficit en esta isla de 3.000 personas esperando por una residencia.
En este sentido también Nueva Canaria lleva una moción al pleno de este mes con relación a la ley de la dependencia, a la no paralización de la ley de dependencia, porque todo esto va a ser un caldo de cultivo enorme que lo vamos a notar en un par de años, con una desestructura importante social de un sector de la población, que son las personas mayores, que han trabajado toda su vida para tener sus últimos años de manera digna, que las instituciones tienen que velar por eso y que en estos momentos los dejan a su suerte. Esto también va a colapsar, y lo digo ya, va a colapsar el sistema sanitario, porque muchísimas personas mayores, encamadas, que en un momento determinado sufran algún achaque, estén en su casa y vayan al servicio sanitario porque les da cualquier cosa, luego el profesional de sanidad le diga, bueno, pues ya esto es una enfermedad crónica, lléveselo usted para su casa o una residencia, los hijos con razón van a decir, no, que se queden aquí en la cama porque yo no me lo llevo, porque en realidad no tengo un servicio especializado para atenderlo, con lo que ustedes sabrán. Y eso va a colapsar también el sistema sanitario, que hubo, ya esto lo conocemos, porque hubo un colapso del sistema sanitario en base a la geriatría, al tema geriátrico y a la asistencia sociosanitaria, que muchísimas personas mayores no tenían dónde ir y colapsaban el sistema sanitario, porque sencillamente los hijos no podían atenderle en las circunstancias que estaba su mayor. Estamos hablando de personas encamadas, que incluso pues Alzheimer muy, muy avanzado, que tienen a lo mejor edemas en todo su cuerpo y que los familiares sencillamente no saben cómo tratarlo y que necesitan que un profesional sanitario o sociosanitario, que es el caballo que ofrece el tema en el cabildo de la gestión, les atienda. Y eso el futuro lo veremos, ya lo veremos, pero me temo que, dado que vamos a paralizar esto, se va a colapsar otra vez el servicio. Y ya para terminar, con el tema de igualdad, entonces con el Partido Popular, los pasos que se han avanzado, ¿se va a retroceder? Muchísimo, ya lo vemos, ya lo estamos viendo, lo estamos viendo a pasos agigantados, porque parece que el tema de igualdad en época de crisis, pues como si fuese algo de lujo, ¿no? Es un artículo de lujo, que en un postre es la guinda que le pones al postre, ¿no? Y la política de igualdad tiene su basamento estructural en la sociedad. Si nosotros desde las instituciones no hacemos campaña en contra de la violencia de género, si no hacemos campaña a favor de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, si la propia institución no es capaz de concienciar a la ciudadanía de que cambios en derechos son viables y de hacerlas como normalizados, pues tendemos a volver al pasado y a que la violencia de género sea cosa del hogar, que se mantenga dentro de la familia tradicional, porque, hombre, la familia tradicional es donde más violencia de género hay, como que tampoco es el modelo a seguir, en todo caso, ¿no? Yo no digo que sea mala, pero tampoco es un modelo a seguir porque la violencia de género es donde más se practica la violencia en la familia tradicional. Pues volvemos a ese papel que tradicionalmente es de mujer y, como te digo, los grandes avances, la reforma laboral, como vuelvo a repetir, es tan dañina para las mujeres, tan dañina, si a ello le suma pues cortes en lo social, es decir, estamos hablando de lo público, donde muchísimas mujeres trabajan en el ámbito público y se van a ver abocadas a volver otra vez a sus casas. Te cuenta que de los 2 millones de personal que trabaja en la administración pública, pues esos 2 millones, el 90% son mujeres. Son mujeres y son a ellas las que se van a sentir despedidas, son ellas las que van a volver al retorno del hogar y son ellas las que van a asumir el papel tradicional, que es lo que quieren, el papel tradicional de antaño a las mujeres. Es una pena porque el talento del 50% de la población se está despilfarrando, son mujeres que están preparadas, que han sido preparadas, hay una inversión en esa preparación de esta sociedad que la estamos tirando por la borda sencillamente porque volvemos a un papel tradicional. Si a ellos le unen que son mujeres jóvenes, por ejemplo, o mujeres con un grado de discapacidad, pues entonces estamos hablando de doble, triple discriminación que se ejerce a las mujeres. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Isabel, por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.